que tiene que hacer Casar de Pelledo si quiere llevarse este segundo chico, si quiere igualar el partido aquí en la Carmelo Sierra, como digo, en esta bonita tarde de bolos. Además que no hace mucho calor, se está bastante bien y con un buen ambiente el que estamos viviendo en Torrelavega. Bueno, pues Marta Gómez es la encargada de abrir. Pues bueno, pues se embocó con la primera, se lo ventiló, además pegándole en la estaca, derribando esos dos bolos. Ahí va la bola de Alba, poniéndola muy bien con otros tres. Ya son 39, así que el chico que se va a ir para las filas de Casar de Periedo, que va a igualar el marcador. Y yo creo que la jugadora de este chico ha sido Marta Gómez, embocando con esa bola. La bola que se le escapó al primero. 41 finalmente para Casar. El resultado parcial: Torrelavega 1, Casar de Periedo 1. Bueno, pues con Alba Gutiérrez. Vamos a hablar con la peña de Casar. Alba, muy buenas. La verdad es que no ha sido el día hoy de Casar y Torrelavega ha estado muy fina por prácticamente todo el partido. Han estado muy bien, han jugado la verdad que muy bien. Y bueno, nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Sí. La estrategia era buena porque poníais los 7 metros. Es verdad que al pulgar, sobre todo en la primera tirada, tuvisteis la oportunidad de haber cerrado. Es verdad que los birles, pues al final los cuadrados salieron sobre todo los primeros, muchas sí. bolas de 3 y a última hora os faltó eso, ¿no? Pero luego es verdad que estuvisteis muy finas con el emboque, pero Torrelavega es que prácticamente no ha dado opción a ningún chico birlando muy bien todas las tiradas. Sí, nosotras tenemos ese pequeño fallo siempre, que el birle tenemos que entrenarle más. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir esa victoria este año, que además lo estáis haciendo muy bien, porque venís además de empatar con la Peña del Pendo en la pasada jornada, remontando un 0-2 en contra y poniendo 3-2, luego es verdad que empatasteis, pero bueno, eso es que se están haciendo bien las cosas y además con jugadoras muy jóvenes en Casar. Sí, este año estamos poniendo todo de nuestra parte y hemos mejorado bastante. Bueno, pues a ver si tenéis fortuna para la siguiente jornada, si podéis ganar ese partido que seguramente que os pondrá muy contentas. Eso esperamos, muchas gracias. Muy buenas tardes y bienvenidos hasta la bolera Ramiro González de Casar de Periedo, donde se va a disputar una nueva jornada, la número 11 de la Liga Bolos en Femenino, a través de las cámaras de Onda Occidental. Pues en esta ocasión, que serán entre las peñas de Casar de Periedo, Restaurante Posada Vallejo y la peña bolística, que ahora mismo se encuentra en la segunda posición de Campo de Yuso. Ya ven ustedes ese pequeño fallo que ha tenido Campo de Yuso en esta primera mano. Es verdad que contaban con una bola queda, segunda bola de Marta, que viene también adelantada cogiendo con el 2-3. Finalmente son 4 los bolos que ha subido la jugadora de Casar. Turno ahora de Elena Fernández, la primera de las bolas que viene muy bien tocando el primero, subiendo 3, y además ha dejado un buen birle, es un birle cercano, es un birle que yo creo que de cruce la va a poder meter encima. Vamos a ver la segunda de Elena, la primera venía con 3, esta segunda venía un poquito más abierta. Es verdad que están intentando jugar adelantado porque con esa raya y además tirando de 10 metros, que son bolas pequeñas, pues les puede quedar. La primera de Carmen García, la jugadora de Casar. Es verdad que no he dicho la alineación, que es Marta Gómez la primera que lanzaba, Elena Fernández está la segunda que lanzaba, Carmen García, que es la que le está haciendo ahora con su segunda bola, y además acompañadas de Ailén Gutiérrez, que es la encargada de cerrar esta partida, junto a Dafne Rojo, que será la jugadora suplente en el día de hoy aquí en Casar de Periedo. Era Carmen García, la jugadora zurda, que está mirando a ver si llega bien a pegarle fuera. Pues yo creo que sí, que le va a intentar pegar fuera. Se cruza la jugadora joven, jugadoras muy jóvenes, las de Casar. Ahora le pegó un poquito de frente, derribó 3 bolos, son 19. Se ha salido Carmen García, la jugadora zurda, para darle entrada a Dafne Rojo, la jugadora, la joven jugadora, ya ven ustedes, de Casar de Periedo, que va a debutar en el partido, en este gran partido ante Campo de Yuso. Jugadora que hace muy poquito veíamos en ese campeonato femenino escolar. Que la va a meter Dafne. La última bola que la va a meter a la fila de fuera. Ahí va la bola de Dafne, pues a punto de tocar el primero, y va muy bien esa bola de Dafne, se le marchó con uno. Finalmente son 39 los bolos que ha hecho Casar de Periedo. Se ha quedado tercera en el campeonato de parejas con su compañera Laura Vázquez.
tercera en el campeonato. Y ahí está, bueno, pues recibiendo el galardón. Bueno, otra de las chicas de Casar de Periedo, que es Marta Gómez, la hija de Enrique, que es la capitana del equipo de Casar de Periedo, restaurante Posada Vallejo. Y esa apuesta por los bolos en femenino desde hace muchos años de aquí de Casar de Periedo. Ahora es el turno de Ailén Gutiérrez, la subcampeona regional cadete que juega en Casar de Periedo, pero que es Valdáliga, y por eso el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, le hace entrega de este galardón a la buena de Ailén Gutiérrez. De la familia de los Gutiérrez de aquí de Guaye, y la verdad es que, bueno, pues subcampeona. Tiene pinta que va a jugar mejor que sus tíos y que su padre, y que la verdad es que ha hecho una muy buena temporada y es una cría con un muy buen futuro, ¿eh? Igual que el que tiene Carmen García, que es tercera, que fue tercera en ese campeonato cadete. Es decir, qué peña más joven esta escuela de Casar que tiene de bolos en femenino. Así que, bueno, pues ahí está Carmen García, tercera en el campeonato regional cadete. Davis Cajigas con Andrea Gómez, que va a ser campeona de España de la categoría femenina por primera vez, la jugadora de Casar de Periedo. La primera bola con 4. Son 11. Con esta bola, Andrea Gómez supera el récord absoluto de 5 concursos en categoría femenina. Bueno, pues también ha batido el récord absoluto en 5 concursos de categoría femenina. Espectacular lo que está haciendo Andrea Gómez. Pues la metió con 4 también. Son 15. Iba 148 en esta final, ¿eh? Pues otros 5 bolos. Ahí está, brazos arriba. La supera la de Casar de Periedo.